Señor es la fuerza de su pueblo. Defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor. Vela sobre nosotros y guíanos siempre. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor y pedimos de nuevo su misericordia para que podamos recibir estos sagrados misterios dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaba que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor,
porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido aprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y en cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como el del delito, porque si por el delito de un solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sean desbordados sobre todos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contadas. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la semana pasada tuve un amigo que me dijo que él tiene un amigo en Facebook quien ha hecho una lista de personas, de sus amigos en Facebook, quienes no pusieron algo en sus páginas de Facebook en relación a la causa que él tiene. Entonces realmente está haciendo una lista de no amigos, pero enemigos en su mente. Es la mentalidad que hay en el mundo ahorita, ¿verdad? Que si alguien no está de acuerdo con nosotros, con nuestros pensamientos, entonces ya no son amigos no de nosotros, son enemigos de nosotros. Pero nosotros, los cristianos, somos llamados a algo diferente. Es como dijo esa primera lectura. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, que ya cayera. Como dijo también en esa primera lectura, hay temor de todas partes. Ahorita en el mundo. Pero el Señor está con nosotros, como el campeón a mi lado, dijo el Salmo en esa primera estanza del Salmo. Entonces tenemos que no tener miedo de ningún hombre, como dijo Jesús en el Evangelio. En vez de eso, necesitamos ser cada uno de nosotros una persona de integridad, perdón. No tienes que temor a nadie si tienes la integridad, si eres una persona de integridad. Como dijo Cristo en el Evangelio hoy, otra vez, no teman a los hombres. No dices cosas ocultas que no quieres que llegue a descubrirse. No haces cosas en secreto que no quieres que llegue a saberse. Seas una persona de integridad y no tienes que temer a nadie. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, dijo el Señor, pero no pueden matar el alma. Temas más bien, él dice, a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Otra vez, si somos personas de integridad, entonces no tenemos que temer a nadie, no tenemos que tener miedo de nada. En nuestras vidas.
porque vivimos una vida de integridad. En el diccionario, yo busqué en el diccionario lo que dijo el diccionario de la palabra integridad, y voy a compartir con ustedes lo que dijo, o lo que dice el diccionario. Dice la cualidad de ser honesto y alguien que tiene fuertes principios morales y que vive su vida así, en acuerdo con esos principios morales. Pero también dice, es el estado de ser entero e indivisible. Es la manera en que estamos llamados del Señor para vivir nuestras vidas, de vivir una vida moral, no solamente con los fuertes principios que tenemos en nuestra mente, pero de vivir así también, y de ser honesto también, y de ser una persona que tiene toda la verdad, como los católicos. La palabra católico significa universal, ¿eh?, o completo. Entonces, en la iglesia hay las enseñanzas que Dios nos dio en completo. Y necesitamos vivir nuestras vidas en acuerdo, entonces, con su palabra, para ser también indivisible. El Salmo otra vez dijo, por tu causa, Señor, he sufrido oprobios. Por el Evangelio sufrimos a veces, especialmente cuando predicamos todo el Evangelio. Y si no ocultamos parte del Evangelio o negamos parte del Evangelio, entonces vamos a sufrir en algunos tiempos porque las personas no les gustan el Evangelio. Es difícil vivir así, ¿verdad? Excepto con la gracia de Dios. Pero dice otra vez el Evangelio, por tu causa, Señor, he sufrido oprobios. Recibe los insultos. La gente quiere que sintamos la vergüenza por lo que creemos en nuestra fe. Eso es lo que dijo también en ese salmo. Extraño soy, sigue diciendo, extraño soy y advenedizo. ¿Sí? Gracias. Extraño soy y advenedizo. Aún para aquellos de mi propia sangre. Necesitamos decir, pues, no temo a nadie, porque soy una persona de integridad, con nuestro Señor a mi lado como mi campeón, el campeón más poderoso del mundo, del universo. Nada más, entonces, necesito que el amor de mi Padre en el cielo. En este Día de los Padres, tal vez podemos pensar en eso en particularmente. Necesitamos amar a nuestro Padre que nos protege también, guarde nuestras almas también, ¿eh?, para que últimamente podemos pasar la eternidad en el cielo con Él. Entonces, otra vez, no tenemos que tener miedo de ninguna persona aquí en el mundo que puede matar a nuestro cuerpo, pero no puede afectar por ninguna parte nuestro alma. Y es importante para vivir una vida de integridad para que podamos últimamente llegar también a pasar toda la eternidad con el Señor, con nuestro amado Padre en el cielo.
De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre, en este Día de los Padres, recordamos el amor que tienes para nosotros en particularmente. Y pedimos las oraciones que tenemos en nuestros corazones para nuestros mismos, por nuestras familias, familiares y nuestro mundo. A nuestras peticiones contestaremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que dispensa el abundante don gratuito de la gracia divina. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y mujeres que están atormentados por miedo y preocupación. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y mujeres que están discerniendo el llamado a ser sacerdote o religiosas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que su salud sea restaurada, especialmente Juana Sosa Juárez, Humberto Subdías Uribe, Armando Valdovinos, Francisco Hernández y Esteban Menses. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Por el eterno descanso de Josefina de Santiago, por quien esta misa es ofrecida, por las oraciones en nuestro libro de peticiones y por aquellas oraciones que guardamos en silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, pedimos que escuchas y contestas nuestras oraciones en acuerdo con tu voluntad, porque las pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé de ti, Señor, viene mi alma, a ti te busca mi corazón, a ti te busca mi corazón. Cielo, Señor, tendré que subir al cielo, Señor. Sé de ti, Señor, tiene mi alma, a ti te busca mi corazón, a
Pray, brother, that my sacrifice and yours may be acceptable. Oh, perdón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el extrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Quien... quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres verdad, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Brendan y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Pablo, sus obispos auxiliares Eusebio y Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y ahora en la misa también, después del Cordero de Dios, debemos estar de rodillas otra vez. Claro que son en el concreto, no tienen que hacerlo, pero es lo que el arzobispo
ha pedido de nosotros, excepto con el concreto. Si pueden, pues entonces pueden hacerlo, pero si no, no está bien por ahorita. Pero cuando regresamos en la iglesia necesitamos hacer eso. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es el digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Okay. Entonces, oficialmente la misa ha terminado, pero voy a darles la Eucaristía, la Santa Comunión, en un tiempo. Tenemos unos anuncios antes. Necesitamos personas para ayudar con el check-in, para registrar las personas que entran, especialmente cuando tenemos la misa en la semana que viene en la iglesia. Entonces, vamos a tener más gente también y necesitamos más voluntarios. Entonces, pueden decir a las personas que están en las mesas allá que quieres ayudar después de la misa y ellos pueden poner su nombre en la lista también, ¿ok? Si no han llenado su, ¿cómo es?
compromiso a la petición católica anual, entonces pueden hacer eso también todavía. Solamente hemos tenido como 18% de participación y voy a parar de pedirles de responder a eso cuando tenemos ¿cuál por ciento? 100%. Ok, eso fue como la mitad de ustedes. ¿Cuál por ciento? 100%. Oh, mucho mejor, gracias. Ok, entonces... no hemos alcanzado, entonces, claro que nuestro objetivo en el porciento de participación, pero ni en el dinero tampoco. Entonces, eso, la petición católica anual, otra vez, es para los ministros o los ministerios que hacemos al nivel de la arquidiócesis, pero nos afecta también mucho aquí en la parroquia. Vamos a tener unas misas de primera comunión. La primera es este jueves que viene. Vamos a tener la primera misa para los que van a recibir su primera comunión. Tenemos otra fecha también, creo que en julio, pero no recuerdo exactamente cuándo es. Pueden preguntar o hablar con Andrea en la oficina también. Y pueden hacerlo también en la misa de un domingo, pero como en la misa de español, pero solamente 5 niños. En cada misa. Y sus familias, claro. Ok. Otra vez, feliz Día de los Padres a todos nuestros padres. Entonces, de hecho, voy a pedirles a sentarles de nuevo, por favor. Gracias. Y voy a pedir primeramente que las madres están de pie. Se ponen de pie, por favor, las madres. Porque no tuvimos la misa pública en el Día de las Madres. Entonces voy a dar una bendición a ellas primeramente. Señor, pedimos tu bendición sobre estas madres. Que puedan saber el amor que tenemos, Señor, para ellas como hijos de ellas también. Y que puedan recibir toda la gracia que necesitan para tener la paciencia con sus hijos y sus esposos también, Señor. Pedimos la gracia que necesitan para siempre crecer también en el amor tuyo, Señor. Y que pueden saber que estás siempre con ellas, especialmente en los tiempos más difíciles, pero en cada momento de sus vidas. Y lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, entonces gracias madres y pueden sentarles. Y los padres ahora, los papás. Muy bien. En el Día de los Padres pedimos la bendición de nuestro Padre también sobre ustedes. Señor, pedimos tu bendición sobre estos padres también, que pueden ser buenos ejemplos a sus niños, Señor, en seguirte fielmente con la gracia que les da todos los días de su vida. Que pueden ser un ejemplo como San José, el padre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que pueden ser hombres de virtud y de amor para sus hijos y sus esposas. Y lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, gracias a los dos, las madres y los padres. Gracias. Ok, ahora vamos a rezar en un momento la oración a San Miguel. Pero antes de hacer eso,
voy a darles unas instrucciones en comulgar. Recuerden que el arzobispo ha pedido que recibimos que el cuerpo de Cristo en la mano. Entonces, si van a recibir en la mano, necesitan hacerlo muy plana, la mano muy plana, ¿eh? No con los dedos así, pero así, porque si son doblados en una forma, entonces es más fácil para mí tocar tus manos. Y entonces, después de hacer eso, necesito purificar mis dedos porque he estado tocando el cuerpo de Cristo. Y entonces, después de eso, tengo que sanitizar mis manos también. Y la persona que toco también con mis dedos también necesitan hacer lo mismo porque han tenido el cuerpo de Cristo en la mano. Partículas, gracias, del cuerpo allá en tu mano. Entonces es muy importante que cuiden de eso también. Y si ves partículas, entonces pueden limpiarlas y comerlas aún. Pero entonces, si toco tu mano, vamos a purificar tu mano antes y después puedes sanitizar tus manos también, ¿ok? Entonces, es muy importante que pones la mano muy plana. Y cuando vengo a ti, voy a poner una máscara en mi cara. Pero ustedes, cuando llego a ti para darte la comunión, la Santa Eucaristía, entonces pueden sacar la máscara. ¿Eh? ¿Ok? ¿Cómo? Quitarse. Gracias. Ok. Entonces, vamos a rezar la oración a San Miguel. Unas cosas más, perdón. Necesitamos ayuda con regresar las cosas adentro de la escuela. Aquí todavía tenemos una misa, tal vez dos acá afuera. Y entonces necesitamos tu apoyo con eso. Si van a regresar las sillas que han llevado de la escuela, entonces no ponen encima de cada uno, pero solamente así, porque necesitamos sanitizar las sillas también. Y tenemos unas sillas en la iglesia. Estamos sacando todas las sillas de la iglesia también para que puedan venir a la misa con sus sillas de la casa, para que es muy difícil sanitizar todas esas sillas adentro. Es muy fácil hacerlo con las bancas, pero no con las sillas. Entonces, estamos sacando todas las sillas de la parroquia, de la iglesia. La mayoría ya son, solamente tenemos como 20 o 25 más que no hemos tomado de la iglesia. Entonces, necesitamos unas personas para ayudarnos con eso después de la misa también. ¿Ok? Gracias. Y ahora nuestra oración a San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de comulgan, si van a salir, pues es importante quedarse por unos minutos para rezar con el Señor que ya has recibido. Pero si vas a salir, entonces antes, por ejemplo, antes de los demás comulgan, entonces lo haces, por favor, en silencio, porque aún las otras personas están preparando para comulgar. ¿Eh? Y no llevan las sillas por allá hasta después de la comunión. ¿Okay?